El tema de hoy es el tema. Origen y significado de tema, de la llave del mundo. Sugerida por Ilagares. Nada menos que 9 acepciones tiene esta palabra. Primera, proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso. Segundo, este mismo asunto o materia. Tercero, asunto general que en su argumento desarrolla una obra literaria. Cuarto, cada una de las unidades de contenido en que se divide un programa de estudios o de una oposición o un libro de texto. Quinto, cada una de las formas que en ciertas lenguas presenta un radical para recibir los morfemas de flexión, en gramática. La sexta, en música, trozo pequeño de una composición con arreglo al cual se desarrolla el resto de ella y, a veces, la composición entera. 7. Principal elemento de una fuga, en música. 8. Actitud arbitraria y no razonada en que alguien se obstina contra algo o alguien. Y novena y última idea fija que suelen tener los dementes. Proviene del latín tema y este del griego. El tema de nuestro artículo de hoy es hablar del tema. ¿De qué tema en concreto? Pues está claro, del tema. Así, con mayúsculas, en su amplio abanico conceptual. En fin, ya veis, cada loco con su tema, para que luego nos saquen el tema de que abusamos y repetimos palabras en los artículos de La Llave del Mundo y en La Voz Silenciosa. ¡Vaya tema! Bien, como habréis podido comprobar en el párrafo anterior, un tema, al igual que un artículo de La Llave del Mundo, puede ser farragoso, ininteligible, tedioso, caótico, confuso, aburrido, desordenado o todo lo contrario. Puede ser claro, divertido, fluido, interesante, fascinante, mágico y cautivador. Curiosamente, algo que quizá desconozcáis acerca de nuestra voz de hoy, tal y como nos hace ver nuestro genial custodio Ilagares, es el hecho de que la palabra tema, dentro de su universo de acepciones recogidas en el DRAE, es un término de género femenino, la tema y no el tema, en sus significados 8 y 9. Nos lo aclara magistralmente el estupendo diccionario panhispánico de dudas. En el español general culto, es voz masculina en la mayoría de sus acepciones, asunto o materia, unidad de contenido de un libro o una materia de estudio, fragmento de una obra musical sobre el que se desarrolla una parte o toda la composición, canción, y en gramática, parte de la palabra sobre la que se añaden las desinencias. Tal era el tema del libro recién leído, Pitol, Sergio, Juegos Florales, México, 1982. Puentes está estructurada en un tema y 4 variaciones. Melo, Juan Vicente. Notas sin música, México, 1990. Parodi cantó un tema propio, Clarín, Argentina, www.clarín.com, 19 de mayo del 97. Con el sentido de manía o idea fija, en la que alguien se obstina, se ha usado tradicionalmente en femenino. Ya le entró la tema de escandalizar por las recámaras, Valle Inclán, Ramón María Adel. Tirano Banderas, España, 1927. Pero también se emplea en masculino por contagio del género propio del resto de las acepciones. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es La Llave del Mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí.